Un cordial saludo desde el departamento de Sucre, el equipo narrativo de comunicación, territorio y resistencia se ha desplazado a la vereda La Pelona a conversar un poco de historia sobre la tierra, un poco sobre las luchas y resistencias campesinas. Rosenberg Barón es un líder afro campesino que se encuentra asentado en el caserío La Aldea y que concentra en su memoria parte de la historia de lo que vivieron nuestros campesinos en los años 60-80 y lo que han sido sus luchas por la vida, por la resistencia, por la paz y por los territorios. Rosenberg, muchas gracias por recibirnos en tu territorio y queremos que nos comentes primero quién eres, cuál ha sido tu historia dentro de la lucha y cuál es el contexto de los años 60-80 con respecto a esos procesos campesinos de la época. Sí, muy buenos días. Gracias a ustedes por hoy estar visitándome hoy aquí en la casa. Y de igual manera, pues, conversar un poco sobre todo este proceso. Como te comentaba, mi nombre es Rosenberg Barón Berrío. Tengo 58 años, de edad de 8 años. Vivo en este proceso de liderazgo y solo pensando en las reivindicaciones y en las luchas campesinas. Hijo de Germán Barón Berrío con Margarita Berrío. Igual, pues, hijo prácticamente de ellos dos, el único hijo varón de ellos dos es mi persona. Somos 7, 8 hermanos, pero varón soy yo solo. Igual me ha mantenido desde ese entonces, porque desde muy pequeño mi papá como líder también de la comunidad y Andrés Barón, hermano de él, líder también de la comunidad, emprendedores de lucha de esa tierra, de tierra, y por conseguir reivindicaciones hacia no solamente a la comunidad de La Pelona, sino simplemente a otras comunidades. Yo llegué a de edad de 8 años aquí a la comunidad de La Pelona. Pelona por lo menos era una hacienda, una finca de un terrateniente, y luego él pues comienza a dar esta tierra a los campesinos para que trabajaran en ella. En el gobierno, en 1960, de 64-65, cuando el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, que es uno de los precursores de la reforma agraria, este señor se alcanza y decide de vender las tierras, pero con el compromiso de que se las compraran y se las entregaran a los campesinos. Inmediatamente nosotros comenzamos, y mi papá, pues yo estaba pequeño, comenzaron a pensar y a conformar en grupos, y aparece el Instituto de Reforma Agraria INCORA en ese entonces, y se hace la articulación y se hacen los acuerdos y se compra la tierra. Por eso hoy en el municipio de San Onofre, La Pelona es los primeros indicios de reforma agraria con la compra de 677 hectáreas de tierra que era para los campesinos. Y se hacen dos grupos entonces, un grupo de San Onofre y otro grupo de Berruga. De Berruga, donde hacía parte mi papá. Esta familia ya estaban aquí asentada porque eran como terrajeros de esa finca. Pero comenzó entonces una lucha y aparece una organización campesina, ANUD, en ese entonces, ya para los años 70. Y es que se comienza entonces las reivindicaciones por la lucha por la tierra, para que el campesino tuviera entonces la forma de cómo depender y cómo cultivar. Y que no estuviera hoy de aquí allá y mañana, y el terrateniente le daba el pedacito de tierra aquí hoy y el año que viene se lo quitaba, sino que tuvieran asentamiento. Esa fue una lucha muy fuerte. Y Pelona comenzó a crecer y a ser reconocida, no solamente en el municipio, no solamente aquí en el casco urbano del municipio de San Onofre, sino que también a nivel de otros departamentos y otros municipios, porque venían otros compañeros de otras partes, otros líderes, otros dirigentes, y nos concentrábamos aquí y comenzábamos entonces a estudiar la forma de cómo crecer la organización campesina para poder llegar a los diferentes departamentos, que hoy no solamente se quedó en el departamento de Sucre, sino que se
regó en los 8 departamentos de la costa. ¿Cómo, ¿sí? cómo, Caribe. ¿Cómo fue entonces esa relación con la reforma agraria en los años 60, 80, 70? Bueno, fue una relación impactante. ¿Por qué? Porque la única forma era que los campesinos iban por un objetivo, ¿sí? Y el objetivo era conseguir la tierra porque era la necesidad grande que los campesinos tenían para poder producir sus propios alimentos. Entonces fue impactante y eso llamó tanto la atención a las organizaciones, a los campesinos, que nos fuimos organizando en comités. Y San Onofre alcanzó a tener 12 comités y ya solamente en el casco urbano. Y no solamente ya se quedaban ahí, sino que cada uno de esos comités tenía un objetivo. ¿Y cuál era el objetivo? Mantener la tierra. Y organizarse para poder depender de ellos mismos y no depender tanto del Estado y como así es que se dieron pasos y se comenzaron a hacer esas tomas de tierra en diferentes partes de los departamentos y el departamento de Sucre, que comenzamos a hacer historia. Y tanto fue la historia que nosotros dimos un paso de por lo menos de la resolución del Consejo de la Tierra hacia un proceso político también, ¿ya? A un proceso político en esos años, en los años 80, 85. Porque ya para los años 90, 97, se infiltra el conflicto y se comienzan entonces a despojar a los campesinos de las tierras cuando llega el conflicto. Pero en esa época, de ese periodo 60-80, ¿qué recuerda usted de cómo, por ejemplo, planificaban las tomas de las tierras? ¿Cómo eran esas estrategias que los campesinos tenían para decir, bueno, mañana lo vamos a hacer de una manera, o hay que tener la siguiente estrategia, cuidado con esto, el Estado, la relación con la policía, etcétera? Listo. La organización hacía su planificación. Y le pongo un ejemplo. Nosotros decíamos, bueno, en Aguas Negras hay un comité ya instalado de campesinos, pero que esos campesinos están trabajando en tal hacienda. Están asentados trabajando ahí como terrajeros. Era el mecanismo de afectar la tierra y luego entrar en un proceso de invasión, porque ese entonces se trataba de invadir. Pero habían unos mecanismos que sin utilizar las armas, sino simplemente la palabra de nosotros mismos, habían como unas guías y unas estrategias de decir, bueno, si el Estado, si la policía viene, aquí queda Rosenberg en tal punto como campanero para que vaya avisándole a los otros que ya viene la policía para podernos nosotros salir. Y luego, si se daban las cosas, comenzábamos a trabajar y hacer las adecuaciones de la tierra. Nos parábamos ranchitos ahí, venía la policía, nos las tumbaba, el terrateniente mandaba, nos sacaban, le echaban el ganado a los cultivos. O sea, tú me quitas, yo dentro, tú me sacas, yo dentro, tú me sacas. Y ahí, vamos a ver quién se cansaba. Hasta que aparecía entonces el INCORA. Por otra parte, ya habían otros dirigentes haciendo diálogos con el INCORA para que el INCORA entonces interviniera y comenzara entonces a hacer la negociación con el terrateniente que ya los campesinos les habían afectado la tierra. Entonces, de esa manera se hacían las negociaciones. Era la única forma de hacerlo. Y luego, cuando ya de pronto, había momentos que los campesinos estaban, los tomaban presos. Entonces, había algo que era importante en la organización y era la participación de las mujeres en la organización y de los niños también. ¿Por qué? Porque nosotros, las compañeras, eran las que más guiaban la situación porque eran las que se quedaban en casa y eran las que manejaban la información de decir, mira, avísenle a fulano. Y nosotros como conocedor del terreno sabíamos cuáles eran los caminos más rápidos para llegar antes que la policía llegara, antes que el ejército llegara. Entonces, porque nosotros no conocemos este terreno, y yo de pronto le puedo decir a usted, bueno, vas para San Onofre, coges por aquí, sales allá a la puerta y ahí va la carretera. Pero yo, como conocedor del terreno, yo salgo primero, porque yo cojo por aquí y llego allá y llego a la información primero. O sea, esa era una de las estrategias que teníamos. La otra de las estrategias era que a esos compañeros se le colaboraban, las otras organizaciones le colaboraban.
tanto en personal como también en la alimentación. Nosotros muchas veces de acá nos tocó llevar ñame, yuca, plátano, o sea, porque ya nosotros teníamos un asentamiento. Entonces, como ya estábamos asentados, acá teníamos yuca, pero en Rincón los compañeros estaban en una lucha de tierra y había que colaborarle. En Sincelejito los compañeros tenían una lucha de tierra y nosotros estábamos adelante, había que colaborarle. Y no existía el teléfono, no existía nada, sino simplemente ese mensaje de voz a voz. Esa cadena que hacíamos. Y profundicemos un poco en el tema de la mujer. ¿Cuáles eran esas voces que también reclamaban o cuáles eran las acciones de las mujeres en ese momento? Mira, las mujeres dentro de la organización se crearon comités femeninos, ¿sí? Que también comenzaban ellas a decir, nosotros tenemos derecho por la estabilidad de nuestro hogar y de nuestros hijos. Y ellas jugaban un rol tan importante que desde allí nosotros comenzamos a decir, es que la mujer no está ajena de los problemas, porque es el hogar y a la cual tiene que defender su propia estabilidad y tiene que hacerlo al lado de su compañero. Y era tan respetada entonces la mujer desde las organizaciones campesinas que nosotros teníamos que respetarla porque era una compañera que teníamos, era un ser más y que dentro de nuestra organización jugaban ese rol tan importante para la defensa del mismo hogar y del desarrollo. Entonces fíjate que no estaba tan lejos y mira hasta dónde se ha ido, que hoy la mujer tiene un derecho fundamental dentro de lo que llamamos constitución y yo creo que valió la pena, ¿sí? Y sigue valiendo la pena que la mujer vaya también creciendo y teniendo posesiones tanto en lo económico como en lo político como en estrategia. La relación con la caja agraria y los créditos. Bueno, ese sí fue otra historia. Ese sí fue otra historia pesada para los campesinos. Resulta de que ya nosotros teníamos la tierra, pero teníamos que tener créditos para poder sobrevivir. Sí, y poder comenzar. Y los primeros créditos se hacen por parte del INCORA. El INCORA tenía un fomento de crédito que se lo daba al campesino, le entregaba la tierra pues, y le decía, bueno, a través del Banco Agrario, nosotros como garante, se le va a prestar. Pero el Estado no pierde nunca nada, porque las tierras no las dieron, a pesar de que fue una lucha, pero le ponían un valor. En ese entonces, aquí, una hectárea de tierra valía 1.200 pesos. 1.200 pesos. Entonces, habían parcelas que salían por 17 mil y pico de pesos, ¿ya? Para pagarla a 15 años. A 15 años. Más los créditos que te podían dar, que eran créditos bajos, pero los campesinos iban sobre la naturaleza. O sea, la naturaleza era la que mandaba. Si la naturaleza no mandaba para que tú, el campesino produjera, para que el campo no produjera y poder pagar esas cotas, ese crédito con sus intereses que eran cómodos, decíamos nosotros que eran cómodos en ese entonces. Pero el monto era tan grande que hay veces que el campesino se alcanzaba y le podían prorrogar, y le podían prorrogar, y le podían prorrogar. Pero al final del tiempo, las cosechas no alcanzaban para pagar las tierras y el mismo INCORA decía, bueno, pero venga, si ustedes tienen 14 hectáreas, ¿por qué no venden 3 para que puedan pagar? Entonces, por ahí comenzó. Mientras tanto, la organización decía, nosotros no, la tierra no se puede vender. Busquemos otra forma de refinanciación, tal crédito, pero no, pero ustedes tienen que pagar. Y aquí sucedió en Pelona porque en ese entonces las empresas comunitarias, porque se hicieron 5 empresas comunitarias, en los grupos que estaban, de los 2 grupos salieron 5 empresas comunitarias, y cuando las empresas comunitarias quedaron en crisis, el Estado hizo un lanzamiento de secuestro, ¿sí? Por parte del INCORA. Y era rescatar esa tierra y sacar a esos campesinos porque no habían pagado y había que dárselos a otros campesinos. Entonces nosotros dijimos, como ya estábamos organizados, dijimos, no señor, esa no es la alternativa. Y se fue a un cuarto congreso y en Bogotá y luchamos la organización y fijamos una posición y dijimos, ah bueno, listo, entonces hagamos un arreglo.
con donación de intereses y paguemos el crédito, o sea, el capital. Así se hizo. Y como se necesita de ampliar más esto, y nos van a sacar, nos van a traer, acá nosotros tenemos campesinos, los hijos de nosotros, ya yo vi a un hombrecito, los hijos de nosotros, decían estos dirigentes entonces, el amigo, el compañero que estaba trabajando, y antes de traerme campesinos de allá de otra parte, ellos están aquí que necesitan la tierra, y se articularon y creció la población. ¿Ah? Entonces, ya para concluir, ¿la aplicación de ese programa de reforma agraria en su concepto fue exitoso? No fue exitoso. Porque es que nosotros, a través del corrido del tiempo, por un lado, se entrega la tierra. Pero por el otro lado, le hizo falta acompañamiento para que pudiera el campesino salir adelante. O sea, no es entregarle la tierra al campesino por entregársela, sino es cómo hay un plan para que el campesino se pueda desarrollar y se pueda mantener, se arraigue en esa tierra y pueda salir adelante con las cuotas, con los créditos, con esto. O sea, tenía que haber ese acompañamiento, totalmente, ¿de acuerdo? Entonces nosotros, y aquí por ejemplo... ¿Qué concentran estos libros que por lo cuentan? Por lo menos, mira, este libro, que es de campesino de tierra y agua, aquí está toda la información de las luchas campesinas que se dieron en la costa caribe. Sí, desde La Guajira hasta Córdoba. Aquí está la información. Y esta es una información que se hizo con unos archivos que se recogen de los grandes dirigentes campesinos, como el finado Chucho Pérez, como Floirán Rivera, como Catalina Pérez, como Andrés Barón. O sea, de diferentes. Esto lo hicimos ahora porque estábamos en la lucha de reconocimiento por parte del Estado de las afectaciones por el conflicto de las organizaciones campesinas. Entonces nosotros hicimos esta historia con el Centro Nacional de Memoria para demostrar de que las organizaciones campesinas no eran subversivas. Las organizaciones campesinas estaban arraigadas en el campo y estaban trabajando por el desarrollo de ellos mismos y que no necesitaban sino acompañamiento por parte del Estado. Y por medio del conflicto, por eso sale esto, por medio del conflicto comienza a salir todo el campesino y las tierras que estaban en manos del campesino comenzaron a pasar a manos de las multinacionales y de otras personas. Que hoy hay una cantidad de procesos porque esas tierras realmente representan un proceso de reforma agraria. Y si representan un proceso de reforma agraria, hoy el campesino ha dejado de producir, por lo menos siquiera, pues, su alimentación para él. ¿Sí? Y hoy el campo está en la pobreza absoluta. Hoy el campo está en la pobreza absoluta. Hace 3 días me sentaba con un compañero que tiene 90 años y vive aquí. Y hacíamos un recuento. Y él me decía... No, pero yo no sé qué pasa, nos estamos viendo más mal. Sí, sentémonos y hablemos, ¿por qué nos vemos mal? Resulta de que yo le dije, mire, aquí habían 55 familias asentadas en la pelona, propietarios de esta tierra. Pero estas 55 familias, cada una, el que menos hacía unas 2 hectáreas de yuca, 2 hectáreas de maíz. Y había una generación de, y yo le decía, y está malo, ¿sabes por qué? Porque en ese entonces nosotros generábamos unos empleos en todos estos ciclos. Hoy, por culpa del conflicto, la gente se fue y apenas habemos 10 familias de esas 55. Hay más familias porque vinieron otras personas y compraron, pero de los propios nativos apenas habemos 12. Y de esos 12, yo creo que sacando cuenta apenas vemos 10 con tierra y no la tenemos completa, ¿ya? No la tenemos completa, sino que a mitad, el otro tiene... Solo hay 2 personas que tienen sus 14 y 15 hectáreas completas, el resto no la tenemos completa, ¿ya? Entonces, nosotros era tan fácil de conseguir ese medio de empleo y no podíamos salir de aquí porque... Aquí el compañero hizo 3 hectáreas de yuca y allá yo me iba a trabajar, el hijo mío se iba a trabajar con él. Acá el de maíz también nos íbamos. O sea, nosotros no teníamos un círculo allí, teníamos un círculo de trabajo aquí mismo
que no podíamos salir para afuera. Hoy eso se perdió. Y muchos de aquí, ¿dónde están hoy? En la ciudad. Se cambió totalmente el conflicto, cambió totalmente la vocación del campesino. Y es lo que queremos volver. Porque hoy esas raíces campesinas, por medio del conflicto, se han perdido. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos para que el campo vuelva a ser productivo y que la gente esté con una garantía, con una propuesta política realmente, y que se nos den la garantía de que el campesino pueda volver? Pero no es que voy a volver así, ¿ah? Que en medio del conflicto tú perdiste la parcela y aquí está. No, tiene que ser con un plan estratégico y un plan que fomente que el campesino se sienta bien. Es decir, bueno, sí, me siento bien, aquí estoy tranquilo, tengo un respaldo, tengo unas garantías. Porque si no existen esas garantías, vamos a seguir siendo lo mismo, ¿ya? Vamos a seguir siendo lo mismo. Bueno, son las historias de la La Pelona, sí. Y este otro libro es la memoria realmente de La Pelona, ¿sí? La Pelona, memoria de luchas y vivencias colectivas. ¿Y por qué lo hicimos? Porque resulta que tuvo una comunidad que se desplazó totalmente en 1997. Nos mataron solamente a un compañero líder y la comunidad se desplazó al día siguiente toda. Fue el primer desplazamiento masivo que hubo en el municipio de San Onofre. Desplazamiento forzado. Pero en el 2004, Rosenberg con otros compañeros regresan. Y nos tratamos de asentarnos en las parcelitas. En el 2005 se hace la desmovilización del house de los bloqueros de los Montes de María. Y se comienza a respirar algo. Entonces nosotros nos dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a convertirnos en qué? Y nos hemos convertido entonces en una cooperativa para darle como esa vida jurídica. Y comenzamos a tocar puertas. ¿Sí? A la gobernación, a la institución, aparece Colombia Responde, Colombia Responde viene después. Entonces está Paz y Desarrollo de los Montes de María, entonces comienzan las investigaciones, pero nosotros como por debajo de cuenta teníamos un lago allí y comenzamos entonces como que a rescatar ese lago, a darle visibilidad a esto, y comenzan a llegar las instituciones y comenzamos a nosotros a decir, bueno, aquí nos sentimos bien, ¿cómo nos vamos a rescatar esto? Y conformamos 13 personas conformamos la cooperativa multiactiva agropecuaria La Pelona. 10 hombres, 3 mujeres. Y nos articulamos. Y comenzamos a hacer este proceso porque nosotros nos desplazamos en el 97. Pero había una ley que era la 387 que decía que después de un año, si tú no habías declarado, no eras reconocido, dejaba de ser reconocido como desplazado en ese entonces, porque no hablábamos de víctima. Y comenzamos entonces nosotros a hacer una lucha con la institucionalidad y eso para que reconocieran a La Pelona como comunidad desplazada, como comunidad víctima. Y en el 2008, después de tanto tiempo, en el 2008 comenzamos nosotros a ser reconocidos como comunidad desplazada, ¿ya? Y nos dieron el reconocimiento. Hoy por hoy estamos luchando en un proceso de una reparación colectiva por el daño y afectaciones que tuvo la comunidad. Y ya aún había algunas indemnizaciones individuales y estamos luchando entonces por esa reparación colectiva. Y de ahí nace entonces la historia de La Pelona en este libro. Y nosotros, aquí no lo narró nadie. Un día Rosenberg se asentó y se puso a escribir. Y comencé a escribir esta historia 20 años antes de yo nacer. ¿Ya? Antes de yo nacer, comencé a escribirla. Por la memoria de mi papá y de mi tío y de los otros compañeros que me contaban que cómo era esta Pelona, esto, de dónde sale el nombre de La Pelona, cómo fue el cuento, cómo llegaron ellos aquí. Cuando ya la tuve escrita, habían unas amigas y yo les decía, mira lo que escribí. Y vi una muchacha de Chile y yo se la, aquí llegó y yo se la mostré, yo dije, mire, escribir esto.
y es mi frase, pero esto está bueno escribirlo. Se lo llevó, me mandó entonces un resumen, no me gustó, lo dejé ahí, hasta que un día apareció Colombia Responde con todo este tema del alumbrado público, porque no tenía, del proyecto de impacto rápido, de la escuela, aparece USAID y comenzamos nosotros. Entonces yo saco lo que... Y se publicó. Y yo le dije, oh, mira, yo tengo esto y esto tiene que ser historia, porque ya entonces comenzamos a hacer un proceso de narradores y narradores de memoria. Y ya teníamos, comenzamos entonces la sábana de los sueños, que por ahí está. Y está aquí en el libro. Cuando ya teníamos todo eso, nos articulamos y presentamos entonces con SECAR, con la corporación SECAR. Unos amigos que teníamos en SECAR toman el proyecto y se lo presentamos a USAID. Y dijo, escribamos la historia de la pelota, pero no la vamos a escribir como que la escribiste tú. La idea entonces, ¿cuál era? Buscar entonces al resto de los compañeros que salieron de acá para que comenzaran a narrar también ellos lo mismo. O sea, su concepto, y a caminar, y a entrar, y ya, por eso ahí se ven los compañeros caminando mucho, y concentramos entonces a la gente de aquí y comenzamos a hacer la narrativa. Y de ahí nace la iniciativa. Y esta narración que está aquí, no vino un forario a hacerla, la hicimos nosotros. O sea, ahí es la verdad, porque fuimos nosotros los que la hicimos. O sea, no, y comenzamos entonces a hacer memoria con otras comunidades. Y comenzamos a llevar esa iniciativa a Cincelejito, a Hierón, a Rincón, a Berruga, a Aguacate, a otras partes, para que las comunidades comenzaran entonces también a narrar su propia historia en una sábana de sueños, o en una sábana de ideas, en una sábana de lo que fuera, pero que fueran ellos mismos los que contaran su historia. Eso no ha sido porque necesitamos apoyo, o sea, institucionalmente necesitamos apoyo para poder llegar a las otras comunidades. Y cuando por lo menos nosotros llegamos a Cincelejito, y allá que en una iniciativa, y Joel es testigo, y hasta Gloria, y ya que en una iniciativa y hicieron una sábana. Pero la comunidad tiene que integrarse más a desarrollar esa memoria, y que sea ella la que pueda escribir su propia historia, y no que venga otra a escribírsela, porque si viene otro a escribírsela, le va a escribir mentira. Lo mismo hicimos en Berruga, lo mismo hicimos en Rincón. Y hemos alcanzado algunos documentales como, que hoy no se encuentran, como es el documental de que está en el Centro Nacional de Memoria, Junglares de la Memoria, ahí estamos nosotros. Junglares de la Memoria del Monte de María, ahí estamos, como se va a cumplir. Y eso nos ha llevado, nuestra historia nos ha llevado a mucho, que hoy hacemos parte, es el único, el municipio de San Onofre, es el único lugar de memoria hasta ahora reconocido a nivel nacional, en la Pelota, como lugar de memoria, por su escritura. Y hacemos parte a los 11 nodos de Nodo Caribe, narradores y narradores de memoria del Nodo Caribe, hacemos parte de nosotros. Rosenberg, muchas gracias. Y hacemos parte por todo. Y hacemos parte del Espacio Regional de Construcción de Paz. Estamos realmente en este territorio de La Pelona, que es un territorio constructor de paz. Rosenberg, un narrador de la memoria histórica del país, conecta a través de sus sábanas de sueños y del territorio de La Pelona la historia de los 60 y los 80 con la historia de tránsito de violencia desde los 90 hasta nuestros días. Y todos estos años y todas estas décadas se han convertido para el caserío La Aldea en una posibilidad de sueño, pero también una reivindicación a partir de las luchas. Estamos muy agradecidos por sus historias, por el registro de la memoria también que queda para cualquier colombiano, que seguramente al escuchar su narración va a entender que el país se puede vivir y se puede leer de una manera diferente. Muchas gracias. Gracias a ustedes, y aquí estamos.